Buenas, buenas, pero ¿qué pasa, muñecos? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Quien te habla, Damián, te doy la bienvenida a este video resumen que vamos a tener por la Liga Internacional Intercontinental, perdón, Liga Intercontinental de Clanes que se está llevando a cabo. Hoy venimos a la cobertura de, a modo de resumen, Clan Irak versus Anti-Legend. Vamos a repasar un poquito a modo visual esos ataques. Nos vamos ya al mapa de guerra, la guerra ha finalizado. Vamos a ver por aquí cómo está la situación. 37-37, se determinó un empate a nivel de estrellas. Y por supuesto, la definición llegó por porcentaje, un 86.60 a favor de Irak, que conquistan la victoria, un 85.80 para Anti-Leyendas. Así que vamos rapidito al mapa de guerra. Ya saben cómo es el estilo de los resúmenes. Lamentablemente, por el reglamento, no podemos mostrar ataques o repeticiones de aldeas que no han sido planeadas. Como todos entenderán, en Liga pueden volver a utilizarse las mismas aldeas. Así que bueno, vamos a empezar a ver en repeticiones a velocidad de los mejores ataques. Comenzamos viendo abajo. Vamos a ir por la primera repetición, el ataque de Topo de Irak, el queridísimo Topo. Le mandamos un saludo grande a los chicos de Irak, también un saludo grande a los chicos de Anti-Leyendas. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí cubriendo este resumen. Estamos viendo el primer ataque de Topo. Está tanqueando con Golem, coloca una cortina de magos detrás. Vamos a ver, está colocando salto para guiar un poco la trayectoria de las tropas. Suelta esos bowler enfuriados desde su castillo. También la reina arquera repartiendo a saco, como nos gusta decir a nosotros. Coloca veneno y continúa avanzando. Prepara una limpieza con montapuercos que ya la está soltando por la parte superior de la aldea. Veamos, coloca sanación para, dar un poco de oxígeno a esas tropas. Se quita la ballesta de encima. Vienen avanzando muy bien los montapuercos. Una nueva sanación. Todavía le sobra un veneno sin utilizar. Y bueno, por ahí más o menos se va concretando el ataque. El ayuntamiento queda para lo último. Algún mago colaborando, algunas arqueras, algún esbirro también. Y varios montapuercos que van a ir finalizando la limpieza para que este ataque de Topo a la aldea de Tiscareño, si lo leí bien, sí, se concrete en pleno. Por aquí vamos cerrando el ataque. Última almacén de elixir. Y tenemos el 100% para Topo, para el clan Irak. Nos salimos, vamos a ver ataques para el clan Anti-Leyendas. Veamos el pleno que recibió justamente Topo, quien estaba atacando recién. El ataque es de Killer Dark 10 a la aldea de Topo. También es un diseño anti-3. Está comenzando con un tanqueo y magos. Tanqueo de golem, magos detrás, por lo que vendría a ser las 6. También un nuevo golem, por lo que vendría a ser las 4 de la aldea aproximadamente. Vamos a ver, cortina de magos detrás, ese ayuntamiento va a caer. Rompe muros, impacto positivo. Se abre la primera línea, ya vienen esos bowler en el castillo. Y bueno, una fórmula similar a la anterior, también de limpieza con cerdos, con montapuercos. Ahí coloca la habilidad del rey, coloca una furia, coloca una sanación también, si no me equivoco. Se quita el castillo de encima y ya está soltando los montapuercos para la limpieza. La ballesta que está plantando defensa. Vamos a ver, todavía dispone de hechizo de sanación. Esos bowler que prácticamente están colocados al centro de la aldea. Esos montapuercos que continúan limpiando la reina con vida. Hay 3 Teslas juntos. Coloca un veneno para esa trampa de esqueletos. Se los quita de encima y bueno, nada, esos bowler que vienen limpiando prácticamente cruzaron la aldea de par en par. Algún mago, algún esbirro para rascar porcentaje por el lado de afuera también. Rompe muro ahí colocado también para obligar la salida de los bowler. Van cayendo esos Teslas y por aquí se cierra el pleno de Killer Dark 10. Seguimos viendo más repeticiones. Les recuerdo a todos que esto es repetición por la Liga Intercontinental de Clanes, que estamos cubriendo desde hace ya unos días. El ataque de Caleb, vamos a ver también. Número 11 de Irak atacando a Koke. Número 14 de Anti-Leyendas. Vamos a ver también un diseño anti-3. Veamos un diseño con mucho edificio por fuera de la muralla.
ya lanza con tanqueo, coloca un cortina de magos detrás, rompe muros, impactan, abren la muralla y ambos golem comienzan a tanquear esas defensas. Vienen esos bowlers detrás, una fórmula también repetitiva de montapuercos, fórmula que está muy OP actualmente en Ayuntamiento 9. La primera incursión terrestre suicida y luego limpieza con montapuercos. Decimos suicida porque en realidad damos por descontado que la primera incursión terrestre habitualmente no es la que consigue el pleno, sino que el pleno lo terminan de desarrollar la limpieza. O sea, los montapuercos más algún esbirro, algún baby dragon, algún mago, alguna arquera, todo lo que sume para quitarse edificios. Hay una nueva sanación para oxigenar esos montas, van a caer esos teslas. Bueno, vemos por ahí cómo esas arqueras también están sumando porcentaje limpiando edificios externos. Algún mago también. Y bueno, nada, simplemente es cuestión de tiempo, de segundos, en que se cierre el pleno de Caleb a la aldea de Coque. Suman muchísimo esas tropas que quedan para soltar a lo último, sean arqueras, sean esbirros, sean magos, colaboran bastante en la destrucción final. Por aquí el pleno, 3 estrellas, salgo, vamos a ver más repeticiones para el otro lado, en este caso el ataque que recibió FSM y el atacante es Joker. Joker con también aquí hay una variante, vamos a ver una especie de combinación entre brujas, valquirias, magos y por supuesto los clásicos golem para tanquear. Veamos, comienza con una Queen Walk a quitarse edificios, la Queen Walk soltada por el centro del lateral superior derecho de la pantalla. Ahora sí, viene el tanqueo de golem, vienen magos detrás, comienza a hacer la limpieza de todo lo que vendría a ser las 3 de la aldea. Coloca un nuevo golem que se pega ya a la reina para intentar, bueno, tanquear un poco la ballesta. Rompe muros, saca el castillo, coloca veneno para atajar ese baby dragon, esa valquiria que salió del castillo. Vemos cómo los magos también continúan sumando destrucción. Ahora sí, está soltando brujas, está soltando valquirias, coloca 2 saltos, furia al centro, se vuelve un descontrol, esos bowler disparando hacia todos los sectores, bowler que traían el castillo, por supuesto. Vamos a ver, los golem todavía en pie, las brujas también, esas valquirias que atravesaron la aldea al medio, salen por el lado del ayuntamiento, lo tiran y continúan avanzando. Limpiando todo lo que es la periferia de la aldea, todo lo que está por fuera. Ahí vemos una ballesta todavía en actividad con un golem, un mini golem ahí tanqueando. Ahora toma la ballesta la reina, cae la reina y bueno, ya estaría dependiendo el tanqueo de ese rey bárbaro a la ballesta. Los bowlers se abren paso y coloca el 100%, 3 estrellas, el ataque de Joker. Seguimos viendo plenos, seguimos viendo ataques de aldeas que han sido cerradas. Ahora vamos a disfrutar del ataque que ejecuta Mati para Irak a la aldea justamente de Joker. Estos son ayuntamientos 9. También un anti-3, un diseño bastante estirado. Vamos a ver cómo lo encara con un doble tanqueo de golem, cortina de magos detrás, rey y reina. Coloca un salto ya guiando a las tropas. Vienen esos bowler que traen el castillo. Va todo para adentro, no se desvían las tropas. Interesante. En este tipo de aldeas alargadas, tratar de ir centrando las tropas. Ahora sí, las 2 ballestas activas y se viene la limpieza de montapuercos. También como vemos, algún mago por fuera sumando, alguna tropa pequeña ahí que va sumando porcentaje por fuera mientras los montapuercos continúan con la limpieza central de la aldea. Lanza la última sanación prácticamente sobre la ballesta, consigue tirarla. Y bueno, a estas alturas simplemente es contra el reloj que caiga el pleno, ya que no hay defensas en pie, más que edificios vacíos. Cae el ayuntamiento, 94%, mucho montapuerco dando vuelta, magos también colaborando. Y por aquí, Mati cierra 3 estrellas, 100%. Seguimos viendo más ataques. Veamos el ataque que recibió justamente Mati. Quien estábamos viendo atacar recién es Tiscareño, quien lo va a atacar. Vamos a ver qué fórmula también, una especie de Goujo, golem, magos, montapuercos. Con alguna variante vemos que hay algún duende para soltar, para ayudar a la limpieza final.
Comienza con una Queen Walk, es un Queen Walk Gojo. Ahora sí, soltando tanqueo de Golem, rompe muros que abren la primera línea. Coloca el salto, va a centrar ese Golem. Sale el castillo, coloca veneno. Vamos a ver, el veneno no toma contacto con el Baby Dragon. Ahora sí, la reina colabora y el Golem prácticamente fue destruido. Veamos cómo deja cinchar bastante la caminata de la reina. Se va a quitar esa ballesta de encima, suelta la habilidad. Y ahora sí, comienza a soltar en grupitos, en pequeños pelotones, o en pequeños parejas, los montapuercos. Vamos a ver, se van unificando. Coloca sanación, también coloca furia para sacarlos como taponazo a esos montapuercos que se mueven muy rápido enfuriados. Continúan avanzando, se quita la última defensa antiaérea de encima, ese mago que derriba el ayuntamiento. Ahora sí, suelta a los duendes que traía para colaborar rápido en la bajada de minas y en la bajada de almacenes. Esos montapuercos también, moviéndose de un lado para el otro. Y por aquí caen las tres estrellas para Tiscareño. Seguimos viendo más ataques. Nos vamos para el otro lado. El ataque que recibió Killer. Veamos. Vemos a Mare. Va a ejecutar el ataque a Killer Dark. Veamos. Comienza con una Queen Walk. También una fórmula Gojo. Queen Walk Gojo. O más conocido como Caminata de la Reina. El ataque Gojo, un fórmula que está súper OP, con Golem Montapuercos y algún mago como variante. También en este caso vemos algún Baby Dragon que trae como variante. Veamos a ver qué sucede por aquí. Enfuria un poco la caminata para acelerar el impacto. Está soltando magos para abrirse paso en lo que vendría a ser la 6 de la aldea. Vamos a ver, suelta ahora sí el tanqueo, Bowler en el castillo. Rey Bárbaro también pegadito al Golem a modo guardaespalda. Coloca salto y ahora sí comienza a centrar las tropas. Ya ingresa el Rey Bárbaro, ingresa ese Golem. Veneno para atajar ese dragón que salía del castillo. La Reina Arquera que también va a continuar levantándose esas ballestas, llevándoselas. Ahí hay una Killzone de 4 Teslas, pero son muchos montapuercos, bomba gigante también. Más esa sanación que oxigenó bastante. Y ahora sí, es cuestión de segundos en cerrar el pleno Mare a la aldea de Killer Dark. Seguimos revisando, chequeando más ataques, viendo más repeticiones. Nos vamos para el otro lado. Veamos a ver el ataque que recibió Mare en este caso. De parte de Coque. Veamos. Bueno, aquí comienza con una Queen Walk, pero hay variantes. Veo algún globo para el cierre, veo Valkyrias, veo montapuercos, veo Golem, todo eso para lanzar. Pero bueno, el ataque comienza con Queen Walk. Veamos cómo se desarrolla este ataque. Ese Baby Dragon colaborando en la limpieza, lo que vendría a ser un funneling. Ahora sí, suelta el tanqueo. Distrae al Rey Bárbaro enemigo, está soltando Valkyrias, magos, Bowler y por supuesto que el Rey Bárbaro también. Ya coloca el primer salto, un poco centrado, un poco alejado de las tropas. Vamos a ver, enfuria la reina nuevamente, sale ese castillo, mucha Valquiria sale del castillo en defensa. Ese salto que está perdiendo el efecto, prácticamente no se utilizó. El Rey Bárbaro continúa por fuera, ahora enfuriado, rascando porcentaje con Valquirias detrás. Vamos a ver una nueva furia para esa caminata muy extensa que le rinde, le da resultado a Coque. Ahora sí soltando montapuercos, algún globito que viene a colaborar con la destrucción final. Hay un Air Sweeper ahí que está complicando la llegada de los globos. Vamos a ver si ese globo consigue. No impacta con la ballesta y la reina resuelve este ataque prácticamente. El ataque ha sido salvado por la reina arquera que, bueno, tira la ballesta y concreta el 100%. Seguimos viendo más ataques. Vamos para el otro lado. El ataque que recibió... vamos a ver. El ataque de Limi a Yasmín. Vamos a ver qué pasa por acá. Acá nos venimos con una fórmula Lavalun. La cosa viene por el techo, por la azotea. Comienza soltando al Rey Bárbaro. Algún mago ahí de escolta. También un Baby Dragon, está haciendo un funneling. Suelta a la reina, rompe muros, ingresa ya al primer compartimento. Vamos a ver, lleva una linda variante, lleva hechizo de esqueleto.
no es muy habitual verlo en acción, así que vamos a disfrutar de ese hechizo de esqueleto. Comienza ya soltando el fly. Doble, triple esa hueso de lava, si no me equivoco, para tanquear esas antiaéreas. Velocidades con globos detrás, alguna furia también entreverada. Muchísimo lava pop generado, ya que esos sabuesos han reventado. Vemos los globos como continúan. Ahora sí, un poco de oxígeno con esa curación para que los globos continúen con vida. Veamos, veamos, veamos. Van a caer esos Teslas. Y ahora sí, un sabueso que no ha reventado. Varios globos, varios lava pop. Algunos esqueletitos también de alguna bruja que venía por ahí. Y ahí cae el pleno para Limi. Seguimos viendo más ataques. Vamos para el otro lado. Así vamos viendo uno para cada lado. Veamos el ataque que recibió Caleb. En este caso, Yasmín ejecutando ataque a Caleb también con una Queen Walk, por lo que vendría a ser las 3 de la aldea. Un Baby Dragon de escolta. Un mago que colabora también en el funnel. Vamos a ver cómo va abriendo toda la parte para ingresar, toda la parte derecha, dejándola limpia. Ahora sí, soltando tanqueo de golem, ya por lo que vendría a ser las 12, la 1. Algún mago detrás, vienen esos bowlers, coloca salto, saca el castillo, coloca veneno, furia, reina arquera más atrás. Esos bowlers que prácticamente ya están al centro de la aldea. Ahora sí, se viene la limpieza de montapuercos, en este caso teniendo la ballesta distraída. Con las tropas centrales, los montapuercos tienen libertad de movimiento. Nueva sanación o curación para esos montas. Y ahora sí, ya es cuestión de tiempo porque quedan simplemente 3 Teslas posados sobre el ayuntamiento que van a caer a manos de esos montapuercos. Queda uno en pie, pero queda muchísimo tropa todavía. Dispone de las 2 habilidades, tanto rey y reina. Cae ese Tesla y por aquí se ejecuta el pleno de Yasmín a la aldea de Caleb. Seguimos viendo más repeticiones de ataque que han sido pleno. Veamos, veamos, vimos por aquí, por aquí. Vamos a ver el ataque que recibió Manuel. En este caso, Mati de Irak atacando a Manuel de Anti-Leyendas. Un diseño anti-3 también que está comenzando. Bueno, la incursión es con Rey Bárbaro, algunas Valquirias y por lo que sería las 6 y por las 3, ahora sí, soltando la caminata de la reina, saca ese castillo, coloca veneno, coloca furia para que esa reina resista, ya coloca un salto marcando un poco la trayectoria que va a seguir. Veamos la caminata de la reina que comienza a bajar rumbo hacia las 6. Veamos si continúa para abajo o se manda para adentro apoyándose en ese salto. Efectivamente ingresa, suelta la habilidad, se saca prácticamente la ballesta de encima, también la reina enemiga de encima. Y ahora sí, tenemos el fly, el vuelo de ese Lavaloon. Revienta el primer sabueso, hay 2 sabuesos más y varios globos detrás. Hay furias. Veamos. 2 sabuesos con vida aún. Revienta un sabueso, queda uno solo con vida sin explotar aún. Varios globos, la caminata de la reina sumamente efectiva, todavía continúa con vida. Lava pops por todas partes, rascando porcentaje. Y nada, cuestión de segundos para que Mati concrete el pleno a la aldea de Manuel. Por ahí se completa. Vamos a seguir viendo más repeticiones. Veamos para este otro lado el ataque que recibió Limi. Por aquí. Killer Dark 10 atacando a Limi. También comienza con una Queen Walk, por lo que vendría a ser las 9 de la aldea. Algunos esbirros vemos en pantalla también ayudando a realizar un funnel. Ya por las 6. Vemos al Rey Bárbaro, vemos algún mago, algunos esbirros más. Hay muchos edificios por fuera de la muralla. Suelta la habilidad del Rey, rompe muros que impactan, pero bueno, ahí a golpe de Rey también, más el impacto de los rompemuros, consigue abrir el primer compartimento. Vienen más rompemuros, una furia para esa caminata. La caminata continúa, sale ese castillo, los ataja con veneno, nueva furia para que esa reina resista, suelta la habilidad. Se quita el castillo enemigo de encima.
También se quita el ayuntamiento. Vamos a ver, todavía el Fly no lo tenemos en pantalla. Nueva furia para esa reina. Ahora sí, Sabueso tanqueando ballesta, globos detrás, van a tirar la primer ballesta. Coloca furia sobre esos globos, revienta el primer Sabueso. Viene el segundo Sabueso que traía en el castillo. La reina y los globos se encargan de la segunda ballesta. Vamos a ver. Muchos esbirros también sumando muchísimo porcentaje. Y por aquí se viene el pleno de Killer Dark. A Limi. Salimos. Vamos a ver qué más nos está quedando. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ataque que recibió Lester. Si no me equivoco, es el último pleno que podemos visualizar del clan Irak. Y luego visualizaremos el último pleno de Antileyendas. En este caso, Bárbaro Carps 85 atacando a Lester. También comienza con una Queen Walk. Por lo que vendría a ser las 3:30 de la aldea. Un Baby Dragon colaborando con el funnel. Algún mago también ahí que se suma. Veamos. Saca el castillo, lo ataja con un veneno y ya coloca una furia sobre esa caminata para que la reina tenga un poco de potencia en el golpe y poder quitarse ese castillo de encima. Ahora sí, soltando esos bowlers en el castillo, ya coloca salto. Hay un golem tanqueando también. El rey bárbaro también actúa como tanqueo. Veamos, coloca la habilidad del rey. Y ahora sí, se viene la limpieza con cerdos. Soltados todos juntos por el lateral. Va a colocar la primera sanación para darle un poco de vitalidad a esos montas. Cae la ballesta. Veo algún mago por fuera, algún esbirro también, algunas arqueras que están rascando porcentaje. Y ahora sí, cae ese Tesla y ya no quedan defensas en pie, simplemente edificios vacíos, muertos, en este caso minas y almacenes. El golem que queda estancado al centro, también la reina, pero bueno, quedan montapuercos y es más que suficiente para ejecutar el pleno. Por aquí, de Bárbaro Carps para Irak. Seguimos viendo la última repetición. Sí, para arriba ya no hay más plenos. Así que nos vamos a ver la última repetición. El ataque que recibió nada más ni nada menos que Bárbaro. De parte de Manuel. Así que los ayuntamientos 9 prácticamente todos planeados. Después lo vamos a chequear, pero prácticamente que sí. Bueno, aquí vemos una fórmula con brujas. Ataque que está muy OP, que no habíamos visto de momento en la war. Fórmula con golem, brujas, magos y... golem, brujas, magos y bowlers. Ahora sí, doble salto. Ese golem que está tanqueando prácticamente cruza toda la aldea, coloca una sanación. Hay una ballesta en pie, vemos muchos esqueletos generados por las brujas que vienen rascando todo el porcentaje por fuera de la aldea. Vamos a ver ese bowler también ahí que acaba de caer. Quedan solamente brujas, queda la reina arquera, suelta la habilidad de esa bomba gigante que impone un poco de resistencia, pero... A estas alturas ya prácticamente queda solamente el castillo en pie. Esas brujas, muchos esqueletos, un borbollón enorme de esqueletitos y pleno por aquí para Manuel, para Antileyendas sobre la aldea de Bárbaro de Irak. Bueno, muchachos, amigas y amigos, muñequitos, no tenemos más aldeas planeadas arriba. Los ayuntamientos 10 han quedado todos con 2, los 11 también por el lado de Antileyendas. Evidentemente que por el lado de Irak también todos los 11 con 2, todos los 10 con 2 y los ayuntamientos 9 han sido todos planeados. Esta guerra se definió por porcentaje. Vamos a ver ahí, 86.60 para Irak, 85.80 para Antileyendas. De esta manera tenemos victoria para Irak. Sobre los chicos de Antileyenda, felicitaciones a los dos clanes por la participación, por esta linda guerra y por supuesto que Irak por la victoria. Nada, gracias a la organización de la Liga Intercontinental de Clanes por seguir apostando a nuestro trabajo, también al clan Irak. Y bueno, estaremos por esta liga cubriendo Irak, cubriendo salvadoreños y por qué no alguna que otra cosa más dentro de las posibilidades de los tiempos. Nada, muchachos, muchísimas gracias a todos por dejarme ese likeazo, por seguirme en las redes sociales. Gracias por estar siempre al tanto de los movimientos del canal. Esto es un video resumen que lo vamos cerrando de esta manera. Como digo siempre,
Yo soy Damián, esto es Dami Cock Oficial. Nos vemos en la próxima. Chau.